El anhelo que comenzó hace 15 años está cada vez más cerca de concretarse. El estudio de ingeniería del llamado Puente Andel estaría listo en junio de este año, lo que permitirá conocer entonces cuál será el diseño definitivo del quinto viaducto sobre el río Biobío. Este miércoles autoridades comunales se reunieron con el Seremi de Obras Públicas para ver los avances de la segunda fase del proyecto. Esto definitivamente significa integrar de manera justa, equilibrada, a la posibilidad del desarrollo de manera integral a toda la región del Biobío, especialmente pensando en el secano costero. Y la verdad es que aquí ha habido un trabajo previo de definir cuál es la mejor localidad de aquella que pueda significar un mayor aporte. La cita se realizó en la Escuela Recaredo Vigueras Araneda de la comuna de Santa Juana, donde la comunidad que será beneficiada tuvo la oportunidad de aclarar dudas con respecto a la futura construcción. Posteriormente realizaron un recorrido a pie y en balsa por el lugar donde estará emplazado el puente. Será en el sector Talcamávida de la comuna de Hualqui por la ribera norte del río y Santa Juana por el sur. El viaducto medirá 1,2 km con una inversión total de 42 mil millones de pesos. Claro que nos facilita harto la aparición de este puente, porque vamos a poder acceder por otra vía a Concepción. Esta reunión ha sido excelente porque ya el Seremi nos dio la pista que tenemos posibilidad de tener el puente acá en el sector. Aunque el anhelado puente tiene una historia que data del 2000, 15 años más tarde comienza a tomar forma una iniciativa que se vislumbra como la alternativa frente al problema de conexión que presentan los puentes en San Pedro. Recorrimos el lugar de emplazamiento y bueno, la verdad cosa que este es un proyecto que le va a generar un tremendo desarrollo a la comuna de Santa Juana, al territorio Andel y también, por supuesto, a lo que es la región del Biobío. Aquí hay 120 kilómetros entre Concepción y Nacimiento, donde no existe ninguna conectividad prácticamente. El puente tendrá una calzada de 10 metros de ancho que permitirá el tránsito de vehículos, además de bermas para peatones y ciclistas.